Los tres fueron al lugar, por eso decidió arrojarla en una boca de tormenta. Ahí estamos la boca de tormenta, pero no hay nada. Luego los detectives vuelven a investigar a la amiga de Kim, su nombre. Al principio colaboró con la investigación y se mostró compasiva. Ahora hay evidencia circunstancial que la involucra sin saber en el reino a la muerte de Kim. Una vez que hallamos la bala en la casa, en toda la línea más.